Sí, ya está de hoja ya. Mucha hoja. Mucha, mucha hoja. Va a haber buen trabajo para estos días, quitando la hoja. Pero está bien. Para quitar, para entretenernos en algo. Buenos días, chicas. Ya se me andaba olvidando que ustedes vienen aquí conmigo. A decir, ay, doña Juan, y usted sus trazas. Y sí, la verdad. Ya se me había olvidado que la traía acá. Ay, no. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Miren, qué bonito se ve con todas las hojas caídas. Los árboles se ven bien bonitos. Aunque no lo crean, chicas. ¿Qué cosa será que cuando uno se siente bien, todo ve bonito? Así, aunque se estén quedándose con los árboles, todo lo ve bonito uno. Yo pienso que todas las, yo pienso yo en mi vida, yo pienso que todas las, las estaciones son bonitas, siempre viendo el lado bueno. Todas son bonitas, mire. Ahorita el otoño, pues también se ven bien bonitos cuando los árboles se están secando. Pero cuando están todos rojitos, qué bonitos se ven todos rojitos. Ya cuando están bien espelucas, pues también todos se ven bien bonitos, todos espelucas. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Pues yo ya vengo, chicas. Vengo en pura primera. Vengo al lonche ayer que no me dejaron Don Víctor y Lupita. Ir al lonche. Está un comentario de una suscriptora que me dice pues que cómo es que se me hizo aburrida la película si no la entiendo. Miren, yo he ido muchas veces al cine, no creo que sea la primera vez que yo voy al cine. Bueno, este mensaje es para ella. Este comentario es para ella. Le voy a contestar. He ido muchas veces al cine y yo no es la primera vez que voy. Y obvio que en todas las películas hablan en inglés. Yo entiendo mucho, pero no lo sé hablar. Sé muchas palabras, pero hacer una conversación no la sé hacer. Pero esta película, bueno, les voy a reducir poquito. Ni Lupita, que sabe hablar inglés, le entendió y le y ya después me estuvieron explicando los dos, ni Don Víctor, ellos que saben hablar inglés. Fue un poco aburrida porque la verdad no se le miró como, o no, como acción, como algo así, no. Y luego hicieron una cosa y empezaron con otra y es lo que dice Lupita, que empezó de una forma y ya ni nada que ver de lo que empezó y sacaban otra cosa que no sé. No, la verdad, dice Lupita que no. Si no me gustó. 3 horas ahí sentadas perdiendo el tiempo. Y un rato me eché un sueño, cabecí. Lupita también dice. Y Don Vito también, aunque diga que no. Y a Don Vito también igual. Se le hizo así, como dijo Lupita. Porque le decía, ¿qué está pasando? Pues no me decía nada, pues no le entendía. No le entendía, pues es que yo, fíjese, a mis ignorancias, que no sé hablar inglés, entendí algo más o menos que lo que estaba pasando, porque no se le entendía la película por la forma como la hicieron, no se le entendía. Pero yo sí pensé lo que me dijo Lupita, yo sí pensé que estaba sucediendo eso, pero pues no estaba, medio aburrida, no sé cómo. No, yo les voy a decir una cosa: de todas las películas que ha hecho DiCaprio en de época, esta es la más aburrida que he visto. Porque él hace muy buenas películas. Casi todas las hace de época. Y duran mucho. Casi todas las películas que él hace duran mucho. Como unas 2-3 horas. Y hemos visto otras películas de él que son de época. Y no, pues te emocionas. Yo, aunque no sepa inglés, me emociono y las miro. Y sé, aunque no sepa inglés, él sé de qué se trata la película. Es que el que no sepa uno, no está ciego. Y con solo ver, sabes lo que está pasando, y acá pues nomás no se la lleva de resera. Y 3 horas y media dura, imagínense nomás. Ay, no, entramos la tarde bien clarita y salimos en la oscuro ya en la noche. Lo bueno que el restaurante donde fuimos a comer también está ahí, allá abajito, luego. Porque pues no habíamos comido. Y porque no quisimos comer antes de la película, porque pues no teníamos hambre.
Y como nomás había dos funciones y ya me iba a hacer, nos fuimos y nos entretuvimos un poquito ahí en la Marshall, mientras hacía la hora. Pero ¿cómo les diré? Pues faltaba bien poquito y en un ratito se hizo la hora y ya íbamos a la carrera a verla supuestamente. Eran nomás dos funciones a las 3 y a las 7 y por eso pues quisimos ver las de las 3 y todavía no teníamos ganas, no teníamos hambre de comida. Y ya les digo. La razón nomás que pues a veces uno dices, y ya entiendo pues a la señora, bueno pues si no sabes hablar inglés pues cómo es que se te acuerde, pero ya les expliqué todo cómo está el asunto. Y ahorita pues ya voy a lonche, y ayer creo que hicieron ir conmigo a lonche, pues voy a lonche, ahorita voy a pasar a echar gas porque traigo poco gas, y como quiero ir hasta la mera ciudad, allá donde está, voy a ir al pueblo, voy a ir a agarrar cosas de allí. Nunca casi voy a, más bien casi no, se puede decir que no. Pero voy a almorzarme un caldito allí y ya de allí agarro las cosas que ocupo de allí. Y ya de allí me voy acá para este otro lado, para la Walmart y a la Home Depot, porque también tengo que ir a la Home Depot. Y así, chicas, pues voy a que aprovecho para allá, pues almuerzo allí, ahí porque venden también, ahí en el pueblo también venden comida. Y allí pues allí voy a almorzar. Y ya son las 10:43 en lo que llego, o sea, estoy casi las 11:30 por ahí. Y ya va a ser hora casi de comida, ya no va a ser desayuno, pues, no, ni desayuné ni nada. Porque pues no, ya mejor me espero a almorzar. Y casi va a ser almuerzo y comida, pues ya es tarde, ya va a ser tarde. Ahorita vengo a esto a echar gas y me voy para allá, para el pueblo. Y ya, así se llama la tienda en mi pueblo. Para las personas que no son de aquí, las que saben, son de aquí, pues ya saben que estoy hablando de mi pueblo. Pero así se llama el pueblo, no está pues allá en la ciudad, lo que es la ciudad. Y pues voy aquí a echar gas, chicas. Echar gas. Miren, cuando estaba chiquilla Lupita siempre decía, mami, déjame echar gas. Y le digo que no, mija, que tú no puedes echar gas. Le dice Lupita que no puedes echar gas. Que sí, mami, que déjame echar gas y que déjame echar gas. Y pues ya después cuando miré que estaba más o menos ya más grandecilla, la dejaba que me echara el gas. Oye, ya bien emocionada porque me echaba el gas. Y ya después cuando pues ya después la dejaba siempre, ¿no? Pues a mí ya después me gustó. Digo, pues. Que llore. Me gustó que me eche el gas. Y yo ahora que le digo, ándale, echa el gas. No, yo no quiero echar el gas, tú bájate. Le dije, no, pues antes decía que me echaba el gas, que me echaba el gas. Y yo ahora ya no quiere. Le digo, ya ves, que se enfadó su andar echando gas. Y yo ahora no quiere echarme el gas, pero sí me lo echa. Cuando ella viene conmigo, ella la que lo echa. Pues me acostumbro. Déjeme echar gas, chicas, porque pues tengo que echar gas, aunque no me gusta echar gas. Siempre vengo aquí y me toca, y siempre me gusta ponerme en este la 8. Bueno, ahorita nos vemos. Aquí el pueblo, miren. Muchos de los que trabajan en la construcción se vienen a almorzar aquí, miren. Como estos, yo creo van a almorzar. Paran y almuerzan aquí. Ahorita les muestro allá donde el pueblo, así se llama. Está grande la tienda. Las virgencitas, qué bonitas, miren. Aquí hagan su ¿cómo le dicen? Sus micheladas. Miren. El valiente, la dama, la sirena, el borracho. De estas tacitas son de las que me gustan para el café, miren. De estas casitas, le voy a decir a Don Víctor que me mande de estas. Me traiga ahora que vaya a México, que me traiga de estas tacitas. Unas tres con que me traiga. Miren. Pues si traigan casi unas tres tacitas de estas. Tan bonitas, miren. Ahí está la tortillería y la panadería está acá. Déjese les muestro la panadería.
Este lado está la panadería, aquí todo de la... Todo el pan, huele bien bonito pan. Ay, qué lástima que no puedo comer pan. Voy a llevar queso. Y acá está la carnicería. La verdura. Perejil, cilantro. Venir aquí a la esta, ¿cómo se llama? El Home Depot. Me pasé de camino de tueste. Por poquito le daba a este amigo. Por poquito se me pasaba la Home Depot, chicas. Tenía que venir aquí. Pero ahorita voy a pasar a la... Antes de ir por el lonche, pasar a lo que me falta ahí en la Walmart. Voy a... Ya que ando aquí, voy a pasar a la Burlington. A ver qué hay de Navidad. El otro día miré un TikTok en la... Una señora que... Pues estaba joven la muchacha, no estaba vieja. Estaba joven, pero era señora. Que compró sus cositas de aquí, de navideñas de la Burlington. Están muy bonitas. Hay unos veladitos que sacó. No lo miré todo el TikTok, pero dije, deje y voy ahorita que ando ahí a ver qué miro. Si no está muy caro las cosas, compro algunas cosas. Si no, no. Ando, quiero comprar otros venaditos. Otros renitos, pero a ver si me animo. A lo mejor sí, adorno de Navidad, chicas. Ya como que me estoy convenciendo. Y digo, pues, ¿qué tiene? Y me entretengo en eso. Y como ahorita ya está todo lo de la Navidad, miren, aquí están dos pinitos. Y ahí en la Home Depot están los, ¿cómo les diré? Los arbolitos ya de verdad. A don Víctor son los que le gustan los de verdad. Ya están los arbolitos bien puestos, pero déjenme parqueo aquí. Me parqueo aquí en la otra. No me voy a parquear aquí en esta otra. Así me parqueo en esta otra. Me queda la mitad de este y de esta. Aquí me irite stinkies. Ahorita déjenme, ahorita vamos para allá, chicas. Vamos, ustedes vienen conmigo. Miren, qué bonito está este. El nacimiento aquel, miren qué bonito. Pero no hay mucho. Están estos chiquitos venaditos. De esponjita. Qué bonitos. Aquí también está, miren. La verdad que sí es muy bonita la Navidad. Miren, en esta sección está todo lo mexicano. Está todo lo mexicano aquí en esta sección. Ando buscando el aceite, pero no hay. Del otro, no de este.
echar este. Bien, chicas, pues compré de estos garbanzos para los, son los primeros garbanzos que nos echamos de la temporadita. Por eso casi fui para allá, para agarrar garbanzos. La otra vez no estaban buenos, estaban medio ya pasados, coscos. Y estos están bien verdecitos, bien bonitos. Miren. Entonces, ahorita ya voy a tostar estos. Aquí ya tengo los frijoles en pura primera, llegué poniendo frijoles. Pero como ahorita ya Don Vito va a querer de comer, no van a estar. Aquí tengo unos que tengo ya fritos con chilito de tomatillo. Y traje pollo asado y carnita asada, no, con lo que se la quiera comer él. Ahorita le vas a calentar tortilla. Y aquí tengo el lonche. Ahorita voy a acomodar todo el lonche, chicas. Tengo todo tirado. Todo el lonche tirado. Pero ahorita le voy a dar la recia. Nada más que dije primero lo primero, ya estaba bañé la Lunita, le di de comer, pobrecita, no tenía mucha hambre. Nada más que como ya tenía días que no la bañaba, y dije no, ahora se la voy a bañar porque está como que llovió. Ahorita sí está ya frío afuera. ¿Cómo estás, mi niña? Ay, mi corazón, le encantan los garbanzos. Tengo. Le encanta. Hasta así crudo se los echa. Me fascina. Salió garbancera, Lunita. Ay, como la mira. Mi corazón. Corazoncillo. Y así, chicas, pues voy a tostar los garbancitos para comérnoslos. Lo puedo meter con ahorita. Va a acomodar mi lonche. Pero ahorita primero lo voy a calentar a Don Vito, les digo. Y estos son frijoles que van a hacer para la semana. Estos caigan los frijoles porque no había ya, se me habían acabado. Nada más me quedaban los que están allí. Y pues ya. Comer unos garbanzos. Yo lo que voy a comer es unos garbanzos, no voy a comer más otra cosa. Ya con la comida que di ya a mediodía. Comida y almuerzo. Hoy era tarde. Y sí, chicas. Así es. Se va todo el día. Todo el día en una cosa.
Pero como que era así que se ponen los frijoles, porque dije, no. ¿Qué mamá quieres vos? Ven para que te miren toda bañadita, ven, ven. Ven para que, ven, te voy a alzar, ven. Para que las chicas te miren. ¿Qué? Ahora sí andas bañadita, ahora sí andas limpiecita, mamá. Y les, mírenme. Siempre me miran toda cochina, miren, ahorita ando bien limpiecita. Y mamá me dio hora de comer ya, me dio pollito. Me dio hora de comer pollito. Porque es a la que le pido de comer. Porque nadie me hace caso, yo tengo hambita. Mi corazón. ¿Quieres más garbancitos, mi niña? ¿Sí? Mira. ¿Qué es? ¿Son garbancitos, mi niña? Cuando una bañeta huele bien bonito. Dile, yo siempre huelo bonito, mamá, aunque ande toda cochinilla. Ala rucurroco, patas de toroco. Ala rucurroco, patas de turuco. Háblales a las chicas, diles aquí estoy. Diles, mamá. A las que no te conocen, diles, yo soy Lunita. Mi papá es Don Pito y Doña Juani, y mi hermanita es Pita. Bueno, chicas, pues yo ya voy a despedir el video, porque es todo lo que hice. O sea, pues ya voy a es todo lo que hice el día de hoy, más que hacer mi lonche, compré pues el mandado, hice otras diligencias. Y que ya no les grabé eso. Y pues llegué. Fui a almorzar. También ya aproveché para almorzar allá donde andaba. Y pues ya me vine aquí a la casa, chicas. Me vine aquí no hace mucho que llegué, como a las 5 aquí a la casa. Y luego me puse los frijoles porque ya voy, mamá. Puse los frijoles porque los ocupaba. Sí, mi corazón bello. Ahorita, mamá. Ahorita ya estoy casi, mamá. Ay, mi corazón. Y ya les digo, chicas. Y pues vamos a comer unos ricos garbancitos. Déjense, los muestro para que los miren. Miren. Aquí van ya, miren. Acá se están tostando, miren. Allá en México ha de haber muchos, pero pues acá no nos quedamos con las ganas, miren. Acá también hay garbancitos. El tiempo, pues, que los hacen. Bueno, pues entonces ya les pido el video. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen bonita tarde, bonita noche. No sé a qué horas me vayan a ver. Bonita mañana, no sé a qué horas, pero... Que descansen y nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias a todos los que nos apoyan en nuestro canal. Gracias, gracias. Que Diosito me derrame abundantes bendiciones en su vida y en su hogar. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Ya he despedido el video, pero les quería mostrar cómo quedan los garbancitos ya tostaditos. Miren, así queda. Regresé de nuevo. Nada más un ratito para que vieran los garbancitos tostados. Bueno, ahora sí me despido. Bye.